Pues sí, huevos sin cáscara. En más de un aviario se están dando o se han dado o se darán estos problemas. Es un problema. Es un problema que a veces el pájaro lo trae de forma congénita. Entonces no podemos hacer nada. Darle una buena alimentación y nada más. Pero, ¿y si es por culpa nuestra? Mira, suele ocurrir cuando son aviarios de interior con luz LED que no le da la luz de del sol por falta de vitamina D. El calcio se encuentra en la fruta, en las verduras y en muchas semillas, pero cuando lo tenemos a pienso y no le damos ningún otro aporte porque pensamos o el fabricante nos dice que no necesita ningún tipo de aporte más, en la mayoría de los casos es así, pero hay pájaros que vienen predispuestos y necesitan un aporte de calcio y además necesitan vitamina D del sol, cosa que no se la podemos dar en el aviario de interior, pero sí se la podemos aportar químicamente con el AD3E, como estáis viendo, para que el calcio se fije y el cuerpo pueda disponer de él. Necesitamos vitamina D, como he dicho antes, también la A y también participa la vitamina K. En este caso nosotros le vamos a aportar la vitamina A y la vitamina D de manera química, que no es lo natural. Lo natural es que esté el pájaro que coma fruta, verdura y que un poquito al sol. Ni el calcio 20, ni la calcicolina P, ni la vitamina A de 3E necesitan receta médica y además se le puede dar de forma continuada. Con el calcio 20 puede haber algún tipo de estreñimiento. Hay que vigilar al pájaro. Saludos.